Hey Brick pour Marty, on embarque, on est parti. Viking Hotsy, je voulais pas venir. Dogger Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, fortis, force, c'est après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remets Théo, Marie. Tes arguments tombent à l'eau. Hoy es domingo 1 de diciembre del año 2013. Generalmente, Carlos Estefanía de Estocolmo conversa con el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia, Félix José Hernández, los sábados. Pero bueno, hemos tenido que hacer un cambio de día. Nos mantenemos en el fin de semana y vamos a hacer lo que siempre acostumbramos. Félix José nos va a hacer una presentación, nos va a reproducir cuáles son los temas fundamentales que se están discutiendo en la prensa francesa, no solamente sobre lo que acontece en Francia, sino también lo que está pasando en el mundo. Y por nuestra parte vamos a decir lo que nos dicen los medios, vamos a analizar los medios y vamos a ver qué está detrás de la noticia, ¿no? Será así un mano a mano entre una presentación interesante, amplia, y por supuesto también con las opiniones de Félix José y una visión crítica, políticamente incorrecta, por parte de Carlos Estefanía. Hola Félix, ¿cómo estás allá? Pues muy bien, Carlos, aquí con un poco de frío, un poco de llovizna. Bueno, se acerca el invierno, la pasa agigantado, ¿no? Pero como ya sabes, la decoración de la ciudad es fabulosa, y lo cual alegra mucho, ¿no? La gente sale a pasear, a ver las tiendas, a ver las avenidas, etcétera. Y se acerca la Navidad, la época festiva. El problema será después, ¿eh? Siempre en febrero, cuando hay muy mucho frío, no hay nada. Sí, así mismo ocurre. Sabes, aquí todavía la nieve no llega, está como un poco atrasada, pero bueno, estamos esperándola. Me refiero a Estocolmo, ya en otras partes de Suecia está nevando. Cuando uno viaja, cuando uno conforma parte de una diáspora, cuando uno abandona su país, uno empieza a sentir una cierta sensibilidad especial con las personas que han tenido que abandonar su tierra, con el concepto del exilio. Y por eso me interesa mucho que vengas a hablar hoy sobre los exiliados que han sido torturados en sus países. Pues mira, Francia dio, por ejemplo, cuando hubo los golpes de Estado en América Latina, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, Francia dio una cantidad enorme de visas, también a los cubanos, ¿no? Y ahora resulta que hay unas estimaciones del centro Primo Levi, que ayuda a los refugiados, y ellos han llegado a la conclusión de que en Francia viven actualmente, entre tantas decenas de miles de refugiados, hay 125.000 que fueron víctimas de las torturas en sus países, ¿sí? Fundamentalmente en países africanos. Bien, ese es un tema, triste, el de no solamente la gente que se ha tenido que dejar su tierra, sino que han tenido que dejar su tierra con un trauma. Aquí se han hecho estudios precisamente sobre exiliados que vienen torturados también. Hay una buena cantidad, han llegado a distintos lugares del mundo, no solamente de países africanos, de América Latina o de países asiáticos, ¿no? Y siguen llegando. Es una cosa bastante triste. Entremos en otro tema que me parece bien controversial, es el tema de la distribución gratuita de preservativos, algo que es muy común acá en las universidades y en los centros escolares. Siempre hay activistas distribuyendo preservativos, y el otro día había un pequeño debate en la prensa porque hay unas muchachas de una asociación de educación sexual que se llamaban algo así como las vaginólogas, y jugaban con esas palabras, y bueno, a lo que se habían consagrado era la distribución de anticonceptivos, ¿no? ¿Qué está pasando en Francia sobre este asunto? Pues hoy es el Día Internacional sobre el SIDA. Y en Francia, entre hoy y mañana, se van a distribuir 170.000 preservativos gratuitos, sobre todo en los cafés parisinos. Se llaman la Operación Capote. Capote quiere decir condón en español, en francés. E incluso hoy en la televisión, en el noticiero de por la tarde, yo vi a un miembro de SIDA Acción que dijo que se debería explicar
en las escuelas secundarias inferiores y en los institutos preuniversitarios, se debiera explicar cómo utilizar los preservativos, etcétera, y no como propone el gobierno de bajar el precio de los preservativos para que esté al alcance de todo el mundo, o sea, un preservativo bajarlo al precio de medio euro. Sabes que este tema de la lucha contra el SIDA a través de los preservativos, para mí encubre una cierta intención que va más allá de cuidar al ser humano de esa enfermedad tan terrible, ¿no? Yo creo que hay una cierta utilización del SIDA como pretexto precisamente para promover la no concepción, ¿no? Yo creo, y en eso yo estaría de acuerdo con los católicos, a pesar de que yo no soy católico, de que el mejor recurso, y de esto no habla ningún activista contra la transmisión del SIDA, es precisamente evitar las actitudes de riesgo y el exceso de promiscuidad sexual que acompaña a la sociedad moderna. O sea, si les damos preservativos a los jóvenes, pero no los instruimos en valores y no les recomendamos una vida un poco más estable y menos promiscua, no creo que se van a salvar, porque incluso se sabe que el preservativo no es una garantía 100% contra las enfermedades venéreas, y ya no estoy hablando solamente del SIDA, ¿no? Entonces es interesante cómo todas estas campañas, siempre el aspecto de la ética amorosa, de la estabilidad, de la no promiscuidad, siempre la soslaya. Y en ese aspecto no cabe duda que no hay mejor recurso contra la transmisión de esas enfermedades que establecer una relación estable, seria y leal con una persona. Pero fíjate que nunca se habla de eso. En cambio, sí, alegremente se distribuyen sin muchas explicaciones y mucho menos sin mucha transmisión de valores preservativos a diestra y siniestra, ¿no? Ahí hay una pequeña trampa en estas campañas, ¿no? Y bueno, hablando del tema del SIDA, que en un principio fue considerado una enfermedad de los homosexuales, de los marginados, de los drogadictos, me estabas contando que se ha hecho un monumento a los homosexuales condenados a muerte en Francia, ¿no? Sí, es un homenaje a los condenados a muerte por homosexualidad. La alcaldía de París se apresta a poner una placa conmemorativa a la memoria de Bruno Lenoir y Jean Dieu. Fueron los dos últimos condenados a muerte en Francia por su orientación sexual. ¿En qué año fueron asesinados estos individuos? Ellos fueron quemados vivos en la plaza de Grenoble el 6 de julio de 1750. Entonces, la placa será colocada antes del mes de marzo en el ángulo en la esquina de la calle Beauchemont y Montgeroy. O sea que es el perímetro histórico que corresponde al lugar donde ellos fueron arrestados. Ok, entonces fue en ese momento histórico en que se dejó de ejecutar a un homosexual en Francia. Bueno, en ese sentido me parece que Francia, en relación a muchos países, sobre todo países africanos y asiáticos, es un paladín el derecho de los homosexuales, ¿no? Porque se dejó de ejecutar a esas personas que seguían siendo ejecutadas en otros lugares. Y bueno, está bien que se le haga un monumento. Yo pienso que a nadie se le puede castigar o mucho menos matar por su orientación sexual, ¿no? Otra cosa es el debate que podamos sostener con quienes convierten eso en un modo de vida que ha de promoverse entre los niños o no, ¿no? Me parece muy bien que exista ese tipo de monumento, ¿no? Y bueno, dejemos el tema de los homosexuales y entremos en el tema de quienes muchas veces lo han sido, que son los modistos y sus muñecas. Claro, durante toda la semana se han expuesto en el Petit Palais una exposición de muñecas, todas hechas por grandes modistas como Jean Charles de Castelbachac, Jean Paul Gaultier, Chantal Thomas, etcétera, y allí se han expuesto, repito, y mañana serán puestas a la venta. Va a haber una subasta. La exposición tiene como tema París maravilloso y ha sido concebida para ayudar al UNICEF, ya que todo lo que se recaude irá a una campaña de vacunas en los países pobres. Muy bueno esto. Y vamos a hablar entonces de este arte que tanto nos interesa. Bueno, antes de entrar en el arte que nos interesa, entremos en el tema de la exposición sobre los encerramientos. Pues mira, por la primera vez París acoge una parte de la colección de arte contemporáneo del hombre de negocio François Pinault,
Este es un hombre que tiene una pasión por el arte desde hace 40 años. Su colección es maravillosa y ha traído a París 50 temas, 50 cuadros, disculpa, sobre el tema del encerramiento, realizado por 23 artistas que tienen una reputación como Damien Hirst, Michelangelo Pistoletto, Bill Viola. Y los cuadros han sido expuestos en la Conciergerie, en la famosa sala, la sala gótica más grande del mundo, que es la sala de gendarmes, o sea, la sala de los gendarmes, donde estuvieron sobre la paja miles de aristócratas y de ahí eran juzgados en la sala contigua por el Tribunal Revolucionario de la época de la Terreur y eran llevados a la plaza de la Concordia a cortarle la cabeza. O sea que los cuadros se han expuesto en esa sala donde tanto sufrimiento hubo y donde tanta gente estuvo encerrada, es una cosa, es todo un símbolo, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí volvemos o sea, volvemos, nos vamos a entrar por primera vez en esta jornada en el arte que nos fascina tanto, que es el arte del cine. Hay una figura de culto que es la figura es Orson Welles. No solamente dentro del cine, sino hace poco se conmemoró su ejercicio mediático cuando anunció desde la radio a finales de los años 30 que se estaba dando una invasión de marcianos y fue tal el pánico que desató que hubo gente hasta que se suicidó, según tengo entendido. Y no solamente fue un genio del cine, de la radio, del teatro, sino que es una figura que nos ha legado películas que son fundamentales para entender el cine o para hacer la historia del cine, como es El Ciudadano Kane. Y ahora tú me cuentas que ha aparecido una película inédita de Orson Welles. Sí, esto es algo extraordinario porque mira, todos los días nos ocurre esto de descubrir un inédito del gran maestro que fue Orson Welles. Se trata de Too Much Johnson, que Orson Welles filmó antes del Ciudadano Kane y será proyectada este domingo en Belfort, en el marco del Festival Entrevue. La película estaba considerada como perdida desde hace décadas. Ella fue filmada en el año 1938, pero la encontraron por casualidad en el año 2012 en un almacén de asociación Cinemaxero de Pordenone, en Italia. Las bobinas fueron donadas a la asociación en el 2004 por un camionero que no sabía qué hacer y no sabía en realidad ni de qué se trataba. Simplemente eran las bobinas de cine. Y Too Much Johnson fue restaurada por la George Eastman House de Rochester en New York y presentada por la primera vez al público en octubre en la jornada del cine mudo de Pordenone. Ahora, este material cinematográfico de que entonces tiene 60 minutos de Orson Welles lo hizo para utilizarlo como prólogo filmado por diferentes actos de la pieza de la pieza que le estaba preparando para la Mercury Theatre, Too Much Johnson, inspirada en La Vieja en Feo de Yo, que fue escrita en el año 1894 por William Gillette. Pero las imágenes en realidad nunca fueron proyectadas. El cineasta incluso hizo creer que la única copia que tenía de la película se había quemado durante un incendio. O sea, no se sabe cómo fue que transportador de camionero tenía estas bobinas guardadas, parece que era de sus padres, sus abuelos, en un desván y se le ocurrió regalárselas a un centro de italiano de cine y mira, hemos recuperado una maravilla para el cine. Bueno, evidentemente, además de genio, era un poco timador, ¿no? Porque logró ocultar el destino de esta película hasta nuestro tiempo, así que habrá que verla sin falta, ¿no? Bueno, hay una exposición sobre la primavera del Renacimiento. Explica En el cómo Louvre, esto. bellísima exposición de cómo los escultores de Florencia inventaron el Renacimiento. Y esta exposición traza la génesis del inmenso movimiento artístico y cultural que nació en Florencia, como tú sabes, al inicio del siglo XV. A la vez es una nueva visión del hombre con su relación al universo de la historia, refiriéndose a la antigüedad. Al inicio, es también el inicio de la utilización de la perspectiva, y la exposición presenta todas las facetas del Renacimiento a través de obras que cambiaron la concepción del arte en Occidente. Están los célebres paneles de Brunelleschi y de Ghiberti,
de la Puerta del Paraíso, el Batistero de Firenze, de Florencia, ¿no? Las esculturas de Donatello, las cerámicas esmaltadas de la Robia. O sea que lo que es un verdadero tesoro esta exposición, no, gracias a la contribución de muchas personas y muchos museos del mundo. Sin duda alguna son afortunados, sobre todo las personas que les interesa la historia del arte, poder hacer este recorrido iconológico del nacimiento, del renacimiento, ¿no? Realmente es envidiable, ¿no? Y suerte los que vivan en París que puedan ir a la exposición, ¿no? Bien, dejemos el renacimiento y entremos en Santa Catarina y los solteros. Pues mira, como cada año se celebró el Día de la Santa Catarina. Y Santa Catarina, como broma, como costumbre, se dice que una chica de 25 años que no ha conseguido novio ni marido, pues ya tiene que empezar a rogarle a Santa Catarina para poder encontrar. La tradición viene desde el siglo XVI, cuando las chicas que estaban solteras a los 25 años tenían que confeccionarse una especie de gran sombrero extravagante con colores verdes y amarillo, que simbolizaban la sabiduría y la esperanza, y llevarla todo el día puesto para llamar la atención de los eventuales candidatos a matrimonio. Actualmente la tradición es practicada como una broma, y por todo parece que vieron chicas con grandes sombreros, que quiere decir que andan buscando marido. En otras ciudades también, durante el fin de semana, se celebró la fiesta de Santa Catarina. Y hay que decir que la santa vivió en el cuarto siglo antes de Jesucristo, en Alejandría, y el emperador Maximín le propuso casarse a cambio de que ella renunciara a su fe cristiana. Como ella se negó, la condenaron a muerte, y ahí es que ella es la santa patrona de los solteros. Ah, bien, pues hay que aprovechar ahora, porque como está la cosa con el bombardeo continuo al matrimonio, ¿no? Incluso he visto ahora una tendencia que se ha desatado de atacar los cuentos de hadas que de alguna manera promueven en los niños el casamiento y la constitución de parejas y la muerte del caballero por su dama o viceversa. Pues menos mal que todavía Santa Catarina tiene fieles y que hay gente que piensa que ella los va a ayudar en su búsqueda de una pareja de por vida, ¿no? En los matrimonios es usual que se intercambien sortijas, ¿no? Pero ¿qué pasa si a uno le roban una sortija de más de 100.000 euros? Mira, una señora fue agredida por dos hombres el domingo por la mañana. En la entrada de su inmueble en París, la tiraron al piso, le echaron gases lacrimógenos y le robaron una sortija que llevaba puesta de más de 100.000 euros, según la policía. Ahora, se supone que ellos sabían quién era esta señora, porque, y además, tiene que ser muy adinerada, porque llevar 100.000 euros en un dedo es algo impresionante, ¿eh? Pero bueno, ha sido noticia en la prensa. Bueno, no es conveniente a nadie que tenga tanto dinero estar luciendo. Realmente, de alguna manera, esta señora es culpable de lo que le ha pasado, ¿no? No es justo que le roben a nadie, pero tampoco es bueno, sobre todo en tiempos donde hay gente pasando necesidades, andarse paseando por ahí con una sortija tan cara, ¿no? En cambio, no es cara la comida del Burger King, que está volviendo. Sí, pero el Burger King se había retirado de Francia hace unos años, había cerrado todos sus restaurantes y ahora regresa, y regresa con gran pompa, ya que es una marca americana de comida rápida que compite con McDonald's, y anunció el lunes que van a abrir entre 350 y 400 restaurantes Burger King a lo largo y ancho de toda Francia, lo cual equivale a aumentar en un 20% los que ya existentes. Así que habrá mucha gente que va a comer el famoso Hooper. Sí, yo los he visto aquí casi uno al lado del otro de los McDonald's, ¿no? Francamente no encuentro casi diferencia entre lo que ellos sirven y sirven los demás, ¿no? Y no soy tan partidario de esa crítica brutal. A veces en este tipo de establecimientos no necesariamente la comida es basura. Así que me alegra por los franceses que van a disfrutar del retorno del Burger King. Hay una cosa que sí me gustaría a mí algún día disfrutar, sería de subir los escalones de la Torre Eiffel, pero no por 220.000 euros. Bueno, pues hicieron
una restauración en unos arreglos en la Torre Eiffel, y resulta que entre el segundo piso y el tercer piso, o sea, la segunda y tercera plataforma, eliminaron 3.5 metros de escalera. Uh-huh. Escalera de caracol, o sea, hay un tubo en el centro con 19 escalones, y todo pesa 750 kilogramos. Y entonces se lo dieron a Arcurial, la casa de subasta, para que subastara. Y en realidad no tiene nada especial, porque son unos escalones de hierro con un tubo por medio, ¿no? Más nada que eso, ¿no? No hay nada especial. Trabajado. Un portugués coleccionista pagó 220.000 euros por esos 19 escalones con el tubo en medio para ponerlo en su casa. Mira cómo tiene plata. No, evidentemente le sobra el dinero, pero sí, por supuesto que tiene un valor, porque imagínate tú la gente célebre que habrá pisado esos escalones de los tiempos en que se levantó la Torre Eiffel hasta que esos escalones fueron retirados, ¿no? Tiene su magia, tiene su misterio, aunque no esté precisamente en el diseño de los escalones, que pueden ser los más vulgares del mundo, ¿no? Como vulgares pueden ser a veces los tatuajes, y a veces tienen cierta artisticidad, pero si les prohíben los colores, eso le va a restar un poco de, valga la redundancia, de colorido a los tatuajes. Cuenta cómo es esta cuestión. Pues la Agencia Nacional de Seguridad de la Médica en Francia pidió al gobierno el miércoles pasado que se prohibieran 59 colorantes utilizados para los tatuajes por razones de seguridad. Es una decisión que el doctor Jean-Luc Rigon, que es el dermatólogo de Nancy y miembro del Sindicato Nacional de los Dermatólogos, aprobó y dijo que la composición de los colores es desconocida. Uno puede encontrar la tinta en los ganglios linfáticos e ignorar lo que ello provoca. Según el médico, los principales problemas que se provocan son las alergias a ciertos colores, sobre todo al rojo y al verde, porque son fabricados a base de derivados de metales como el níquel, el cobalto y el cromo. Por tal motivo, hacerse tatuajes con ese tipo de líquido es verdaderamente envenenarse. No, realmente cualquier injerencia en el cuerpo humano, incluso por motivos de salud propiamente dicho, es peligrosa. A veces yo he pensado que sí, que el tatuaje en general es una de las formas autodestructivas que practica la juventud contemporánea. Entonces, bueno, esa medida yo la veo muy positiva, porque sabe Dios qué es lo que le están metiendo en la piel a esos jóvenes que ya hace varias décadas han tomado como moda ponerse el tatuaje que antaño eran solo los marinos y los delincuentes y los marginales, ¿no? Puede ser, y los japoneses también, los yakuza y cualquiera de estos colectivos, ¿no? Así que me parece muy bien que hayan puesto, por lo menos estén tratando de controlar a través de suprimir los colores el daño que se le puede estar haciendo a la gente jóvenes, a los que usan tatuajes en Francia, ¿no? Y bueno, cuéntame cómo ha sido esta cuestión de que Barín renuncia a su prima de 21 millones de euros después de abandonar al Peugeot. Pues mira, el Philippe Barán. Lo leí en español, debe ser Barán. Sería Barín. Barán, que es el director de la fábrica Peugeot Citroën, anunció que en una conferencia de prensa que él renunciaba, yo cito, a las disposiciones actuales de sus derechos del retiro. Según estas disposiciones, pues aparte de su retiro, él le darían una prima de 21 millones de euros, una cifra que fue juzgada como chocante por los sindicatos, porque el grupo Peugeot Citroën está en dificultades. Incluso se han sacrificado 11.200 puestos, o sea, 11.200 obreros han sido despedidos, y la fábrica de Aulnay-sous-Bois fue cerrada en julio del 2012, y ahora le dan 21 millones de euros a este señor como prima de retiro. Provocó un escándalo tal que el hombre se presentó a la prensa y dijo que él renunciaba a ese dinero. Esto es una señal más de las élites que nos manejan, ¿no? Lo puedes ver en el mundo empresarial, pero lo puedes ver incluso en la política europea, donde a veces se dan la gran vida a costa del dinero que nos extraen en forma de impuestos, ¿no? Y en este caso, bueno, este empresario, que no creo que necesitara esos 21 millones de euros, menos mal que
al menos la prensa jugó su papel y los sindicatos protestaron y el hombre renunció, pero eso es una la punta de un iceberg del altísimo nivel de corrupción que tienen las élites mundiales y sobre todo europeas, ¿no? En contraste con la situación de la gente de a pie. Y ahí es donde tú empiezas a cuestionar hasta qué punto funciona la llamada democracia en los países occidentales. No es que las dictaduras comunistas sean mejores, no es que los regímenes fundamentalistas sean mejores, pero no cabe duda de que hay unos escudos que protegen a las élites, ¿no? Y de vez en cuando, bueno, sale algún cabeza de turco, como este caso de este hombre que ha renunciado a su prima de 21 millones de euros, pero es que esa no es la norma, esa no es la regla, esa puede ser incluso la excepción. Como excepción es también que la gente vuelva a nombrarse 60 años después. El amor es eterno, amigo, mira. Esta es una historia bellísima que ha ocurrido entre Mimi y Mauricio, de 96, 87 años de edad. Que es una historia de amor, un amor que ha sobrevivido al tiempo. Resulta que con 60 años de diferencia, en el año 47, este joven que fue prisionero de guerra llegó hasta el pueblo de Bonetayo para darle las gracias a una familia que lo había ayudado durante sus 5 años de cautividad en Alemania. Y allí él conoció a Mimi, la hija de los campesinos, y hubo una especie de idilio, una pasión desenfrenada de algunas semanas, hasta que la pareja se vio obligada a separarse. Maurice entonces regresó a París a trabajar y Mimi se quedó allá en la granja de la familia. Pero de este amor nació una niña, Yolanda. Maurice no supo nunca nada que él era padre de aquella niña en 60 años. Y cada cual hizo su vida por su lado. Pero en el 2007, Mimi enviudó y se metió en la cabeza que tenía que encontrar al padre de su hija. Y al fin lo encontró. Y entonces ahora Maurice ha descubierto que tenía una hija de 60 años y la reconoció oficialmente. Y aparte, para la cereza sobre la tarta, ¿no? Acaba de pedirle a Mimi que se case con él, le pidió la mano y se van a casar. Ella, 87 y él, 96. ¿Qué te parece? No, me parece una historia muy bella, digna de una película, ¿no? Y casos como este he conocido personalmente. Tenía un amigo portugués que había estado casado con una francesa y por no sé qué conflicto él tuvo que abandonarla teniendo una hija, y lo recuerdo luchando por dar con su hija, ¿no? Hasta que por fin se reencontró con ella a través de la red, gracias a Dios. Ya era una mujer hecha y derecha. Claro, en este caso sí no había retorno, porque parece que la relación había terminado de una manera bastante conflictiva, ¿no? Pero esta historia es una historia ejemplar en los tiempos que estamos viviendo, donde el amor es prácticamente un pecado, ¿no? El amor, la unión de dos seres humanos que se mantengan, por lo menos en este caso, sentimentalmente, por décadas unidos de alguna manera, ¿no? Bien, dejemos entonces el caso de los que vuelven a enamorarse y empecemos a mirar al mundo desde París. ¿Qué me cuentas del mundo? Vamos a comenzar por Rusia. Resulta que la famosa marca francesa de maletas, de equipajes, de bolsos, etcétera, Louis Vuitton, instaló en la Plaza Roja de Moscú un gigantesco baúl de 30 metros de largo y 9 de alto, ahí en el medio, y resulta que la indignación de los moscovitas es grande, porque esa plaza está clasificada como patrimonio mundial por la UNESCO. El baúl está frente por frente al Kremlin, y según los responsables de Louis Vuitton, ahí se iba a hacer una exhibición de carteras de lujo, etcétera, pero se iba a dar una parte para los niños minusválidos. Pero la presencia de este baúl gigantesco ha ocasionado numerosas reacciones de indignación en los moscovitas. Unos dicen que las dimensiones gigantescas de la construcción no se pueden justificar, que ese baúl allí pues le quita la vista a los monumentos que rodean la plaza. Otros dicen que decenas de millares de personas van allí especialmente a ver la plaza y no a ver una maleta gigante. O sea que ha habido tanta polémica que Louis Vuitton decidió desarmar la maleta. La están desarmando en este momento.
Pues qué bueno que traigas esa nota porque es la oportunidad para invitar a todos los que nos escuchan a que visiten antes de que sea actualizado nuestro portal y ahí van a poder disfrutar de una foto tuya haciendo una reverencia un tanto irónica frente al mausoleo de Lenin en la plaza de Moscú. Yo creo que esa foto es muy curiosa, ¿no? Así que como todavía se mantiene como parte de una, como ilustración de una de tus últimas colaboraciones con nuestro periódico digital, pues que aprovechen, busquen ahí en Google Cuba Nuestra Semanario.wix o pongan simplemente Cuba Nuestra. Si van a parar alguna de nuestras secciones, verán la dirección del portal principal y vayan y vean a Félix José ahí haciendo una reverencia muy poco seria ante el mausoleo del que un día fuera el padre de la Revolución Mundial, Vladimir Ilich Lenin. Esa foto es porque yo cada año llenaba en Cubatur, en La Habana, el formulario para el viaje que se hacía a Moscú como turista. Y cuando había que decir por qué quería ir a Moscú, yo escribía para inclinarme frente a la tumba de Lenin. Para inclinarme. Y cuando por fin pude ir a Moscú, ahora que ya Moscú no es un país, no es la capital de un país comunista, pues yo dije, tengo que inclinarme. Y me puse la mano en el corazón, me incliné en forma de 90 grados, allí frente a Lenin, y ya cumplí mi objetivo. O sea, yo fui a Moscú a inclinarme frente a Lenin. Lo que pasa es que no te voy a decir aquí lo que yo le dije a él. Yo pensé muy fuerte, ¿no? No, 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 no. Eso queda entre él y yo nada más. Claro, no hay, pero creo que no hay un bolchevique que haya hecho una reverencia como la que tú hiciste ahí frente a Lenin, ¿no? Punto que había un grupo de japoneses que me tomaban fotos, todos me tomaban fotos, parece que me tomaron por un nostálgico. Seguramente creyeron que tú eras un nostálgico Mano de corazón y todo. del bolchevismo. Oye, vamos a dejar entonces Moscú y vamos a darle la vuelta al mundo y llegar a los Estados Unidos. ¿Qué libro es este que está rompiendo récord de venta en Estados Unidos? Es el primer libro escrito e impreso en el territorio americano. Incluso antes de que nacieran los Estados Unidos de América. Y fue comprado el martes pasado por nada menos que 14 millones 200 mil dólares, o sea, 10 millones 400 mil euros. La obra es una traducción de la versión hebrea del libro de los Salmos, redactada por los puritanos de Massachusetts en 1640. 2 años antes de que se llevara la primera imprenta desde Londres a el país. O sea que el que lo compró pues tiene un tesoro, aunque claro, tenía 14 millones, más de 14 millones de euros dispuestos para comprar el libro, ¿no? Oye, sabes que cuando yo era niño todavía, o sea, yo era muy niño, todavía no había, se había lanzado la ofensiva revolucionaria, ¿no? En Cuba y había un sinfín de negocios y me parece que a pesar del embargo y todo ese tipo de cosas, había una manera de vivir en los muy tempranos años 60 cubano que era un cierto recuerdo de lo que había sido la Cuba precomunista, ¿no? Y entre las cosas que siempre recuerdo es cómo me llevaban mis mayores a comprarme ahí en 23 y 12 en una especie de, era un parqueo que servían a los automóviles que parqueaban ahí, ponían una bandejita y servían bocaditos, perros calientes, perro caliente era mi favorito, ¿no? Con un refresco, con un helado, lo que fuera, ¿no? Y la sensación que yo tengo de niño, lo que es un perro caliente, jamás la he podido reproducir. Mira que he probado variantes de salchichas, morcillas, de todo tipo de embutido de ese género, ¿no? Y nunca he podido probar algo que me recuerde aquel sabor que tenían aquellos perros calientes que yo me comía en La Habana, en la calle 12, ¿no? Y ahora hace poco estuve escuchando la historia del perro caliente y me alegra mucho que toques ese tema porque realmente es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuéntanos. A mí los perros calientes los comía en el Tropicrin, que estaba en la calle 23, casi esquina L, frente a lo que es hoy Copelia. Y también en un puestecito de fritas, etcétera, que estaba en la acera del cine Manzanares, en la calle Infanta. Y a mí me recuerda mucho esos perros calientes los que me como en Nueva York. Cuando yo voy a Nueva York, por todas partes me como un perro caliente. Pero bueno, resulta que este sándwich, que está compuesto por un pan que se calienta y una salchicha, y por general se acompaña de una salsa, ya sea de mostaza o de ketchup, tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Fueron los inmigrantes que llegaron de Alemania
que exportaron la salchicha, la famosa salchicha de Frankfurt a los Estados Unidos. Pero el sándwich, en realidad, el bocadillo, el perro caliente, fue creado ya solamente en el 1870, en la playa cercana a Nueva York de Coney Island, por un tal Charles Feldman. Este señor era un carnicero de origen alemán y que hizo su fortuna vendiendo en un pequeño kiosco este invento de un pan con una salchicha adentro y con salsa. Pero no obstante, el nombre de hot dog, de perro caliente, aparece solamente de mucho después, cuando se hace referencia a los tekel, los perros salchicha, que vinieron de Alemania a también América, y ahí es de ahí donde aparece el nombre de hot dog, como decimos en Cuba, perros caliente. Claro, es una asociación con el perro salchicha que parece una salchicha, por eso el perro. Sí, es curioso conocer la etimología de la palabra, ¿no? Porque realmente te estás comiendo una salchicha, porque de dónde venía lo de perro, ¿no? Y tú lo has explicado. Vamos a mantenernos en Estados Unidos y vamos a pasar a ese periódico tan importante que es el Washington Post, que está vendiendo su inmueble. Ya lo vendió. Resulta que el Washington Post, no, disculpa, lo va a vender, tú tienes razón. El Washington Post anunció el miércoles que iba a vender su sede. Es un inmueble de estilo contemporáneo que está cerca de la Casa Blanca, y lo va a vender por 159 millones de dólares. El periódico lo había comprado por 250 millones de dólares al fundador de Amazonas. O sea, el periódico fue comprado este otoño por 250 millones de dólares por el fundador de Amazonas, Jeff Bezos, y él dijo que el periódico iba a seguir en esta sede hasta que encontrara otro nuevo inmueble para donde mudarse. Se parece que hay problemas económicos, ¿eh? Evidentemente, habrá que ver qué pasa con ese periódico. Ojalá que no se vaya a ir a la quiebra, porque sería una gran pérdida, ¿no? Algo pasa en su economía. ¿Es probable que el embate del periodismo digital no profesionalizado esté poniendo en crisis a este tipo de periódicos establecidos, ¿no? Ese es un gran problema que enfrentan los periodistas establecidos, que los medios alternativos los han puesto en crisis. Y esta puede ser una expresión del poder de creaciones como esta misma en la que tú y yo estamos enfrascados, ¿no? De formas más dinámicas, más alternativas, más liberadas, que al final termina haciéndole competencia a los grandes monopolios. Entonces, nunca se sabe dónde hay un enemigo pequeño que te pueda dar el flechazo en el talón de Aquiles, ¿no? Puede que sea esto lo que esté pasando allí. ¿Sabes que ayer estaba escuchando? Yo suelo escuchar un programa que hoy te recomendaba, se llama No es un día cualquiera, la televisión de la radio española, Nacional de España. Era un señor muy preocupado porque se está discutiendo en Afganistán el restablecimiento de las leyes musulmanas, ¿no? Inspiradas en el Corán, en la Sharia y todo eso, ¿no? Y el hombre decía que el nuevo ministro de Justicia se refería a esto, este tipo de centro que se construye en los países occidentales. Parece que ya también le establecieron unos cuantos allá, donde cuando una mujer se va de su casa, pues que se refugie allí, ¿no? El ministro de, y esto lo decía este hombre con mucho escándalo, ¿no? Que el ministro decía que esos centros eran verdaderos burdeles, ¿no? Entonces, bueno, parece que los afganos están recuperando sus tradiciones en sus políticas sexuales, y esto está creando un gran problema en Occidente, ¿no? Porque fue Occidente quien trató de remodelar las relaciones hombre-mujer allí. Cuéntanos en detalle qué es lo que está pasando. Sí, Afganistán va a introducir en su código penal la lapidación como pena capital. Uh-huh. Para los autores, adulterio. Según el presidente del sindicato de abogados independientes afganos, Roulat Karizada. Ahora bien, yo cito: es absolutamente chocante que 12 años después de la caída del gobierno de los talibanes, la administración de Karzai reintroduzca la lapidación como castigo, declaró Brad Adams, que es el director de la antena asiática de la organización Human Rights Watch. O sea que esto es increíble, o sea, es algo medieval y estamos en pleno siglo XXI.
No, estamos en pleno siglo XXI, pero a veces queremos que la democracia sea nuestra democracia. O sea, estos pueblos, en su mayoría, estos pueblos que ocupan el territorio de Afganistán y sus alrededores, Pakistán, a veces se comparten los pastuches, hay otros pueblos también ahí. Estos pueblos tienen sus creencias y sus propias leyes. Entonces les decimos, sean demócratas, hagan lo que ustedes quieren, pero no hagan lo que nosotros consideremos que está mal. Por supuesto, yo como hombre occidental, con otros valores y otra cultura, considero que está muy mal una lapidación. Eso lo considero yo, eso no lo consideran ellos. Pero al mismo tiempo nosotros hacemos barbaridades, nosotros no tenemos ningún inconveniente en tomar a una mujer e inducirla a que haga un aborto y destrozar un ser que está a punto de ser un hombre como tú y como yo, una niña como tú, como tu esposa, como cualquier mujer que apreciemos y respetemos. O sea, nos preocupan las barbaridades que ocurren en las otras culturas. Y no decimos una sola palabra, ni nadie dice nada, ni ninguna organización de derechos humanos levanta un dedo cuando nosotros estamos haciendo peores barbaridades, como son practicar el genocidio, porque no tiene otro nombre, el genocidio que significa el aborto. Entonces, ¿con qué moral nosotros podemos juzgar a los otros cuando vemos solamente la paja en el ojo ajeno y no vemos el tronco en el ojo propio? Eso es, ahí es donde a mí me llama mucho la atención el papel que juegan las instituciones de defensa de los derechos humanos. Lo poco que les importan las barbaridades que aquí y ahora están ocurriendo y que dentro de casi 200 años quizás pensarán que somos tan salvajes como salvajes pudieron ser los afganos cuando le caían a pedrada a una mujer que cometió adulterio, ¿no? O a un hombre, no sé si habrán incluido a los hombres ahora en este tipo de ley. Me pareció escuchar algún comentario sobre ese tema, ¿no? Pero me parece que es sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Por supuesto, yo personalmente, con mi cultura y mi formación y mi visión del mundo, considero que no se debe lapidar a nadie, pero también considero que nadie tiene derecho a meterse en otras culturas o que deberíamos comenzar por mirar las barbaridades que día a día cometemos con nosotros mismos aquí en Occidente, ¿no? Tenemos otro tema curioso, la Exposición Universal del 2020 que será en Dubái. Me imagino que eso será maravilloso, porque yo estuve en Dubái el año pasado, en diciembre, y me quedé impresionado por es casi de ciencia ficción, ¿eh? Esta ciudad fabulosa, súper moderna, que surgió donde no había nada, en unos años. Y que es un país musulmán, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Cómo? ¿Es musulmán Dubái? Sí, es musulmán, pero allí mi esposa y yo recorrimos por todas partes. Tú no te puedes bañar a una mujer en bikini en la playa, pero en los hoteles te puedes bañar con una trusa de una sola pieza, ¿no? Y si eres extranjero puedes consumir alcohol, si eres musulmán no. O sea, hay cierta tolerancia, ¿no?, en Dubái. Y fue designada como la ciudad donde se van a desarrollar la Exposición Universal del 2020. Dubái es el primer puerto de los Emiratos Árabes Unidos. Y estaba compitiendo con una ciudad rusa, con Izmir de Turquía, con Sao Paulo de Brasil. Y el ministro de Estado, Rim Al-Hashimi, estimó que Dubái va a invertir 6 mil millones y medio de euros en la construcción de la futura exposición universal. Yo Pero creo que todos los países del mundo actualmente no tienen a disposición 6.500 millones de euros para hacer esto, ¿no? te das cuenta cuando un país, o sea, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos y estamos hablando de la ciudad de Dubái, ¿no? Ahí se violan los derechos humanos de una manera brutal, ahí no hay disidencia aceptable, ahí las leyes son draconianas y como es un país, no solamente el Dubái, sino el país en general, poderoso, importante, que juega un papel fundamental y que al final ha sido una construcción de los ingleses, porque todo esto fue parte de la descomposición del Imperio Otomano, ¿no? Pues entonces no nos preocupa cómo funcionan las leyes, ni el sexismo que pueda haber en ellas, ni nada de eso. Ahí es donde tú te das cuenta de la doble moral y el peligro que encierran los medios y la manera tendenciosa en que nos van presentando la historia.
historia. O sea, si tenemos un país miserable que lo único que aporta es el opio, que era importante para controlar determinadas rutas y determinadas fronteras, pues entonces vamos a darnos pedradas en el pecho y vamos a clamar por lo que hagan con sus leyes o su política sexual. Pero si es un país que es amigo, que es aliado, que es importante, que es poderoso económicamente, como son los Emiratos Árabes, pues entonces vamos a mirar para el otro lado. Es ahí por lo que uno siempre tiene que estar con el ojo abierto y el pensamiento crítico ante lo que dicen los medios, te das cuenta, con el pensamiento crítico que no pudieron tener los chinos, que han transitado de un comunismo de cuartel donde murieron 60 millones de seres humanos a un capitalismo brutal y que está así desarrollando el país, pero a costa de acabar con su medio ambiente y continuando las políticas genocidas que alguna vez iniciaron los ingleses, metiéndole primero la guerra al opio y después entre comillas, democratización de China. Cuéntanos de este gigantesco monumento a Mao Zedong que le están levantando en China. Es una especie de imitación al Mount Rushmore en Estados Unidos, donde están los grandes de Stalin con Washington. Uh-huh. Tú lo tienes en mente, los rostros que salen de la montaña. Sí, sí. Y así están haciéndolo ahora. Eso es el rostro de Mao Zedong, sale de la montaña con el pelo, con el viento, aparentemente que se lo lleva. Es un rostro de un Mao Zedong joven y es para celebrar los 120 aniversario de su nacimiento. Tiene 30 metros de alto y lo hicieron, lo están haciendo, está frente a mirar en la provincia de Hunan, al centro del país, donde Mao Zedong nació el 26 de diciembre del año 1893 y recuerda que él murió en el año 1976. O sea, un rostro gigante. Sí. Para la historia. No, esto es muy curioso porque estamos asistiendo a la manera en que los estados crean su propia religión de estado, ¿no? Religiones seculares. Además, este fenómeno no solamente es en China, o sea, hemos visto desde 1948 en que triunfa la revolución china hasta los grandes saltos y las etapas que ha vivido China hasta el presente, ¿no? Que prácticamente está ocupando el mundo, ya África, y comprando las deudas y las empresas europeas y demás. Hemos visto cómo un estado va creando la religión de su historia, pero eso no es único de China. Eso lo vemos en Venezuela. En Venezuela el culto a Bolívar no tiene nada que ver ni con la vida política ni con las ideas de Bolívar. En Cuba, por ejemplo, el culto a José Martí, que antes de la etapa comunista y en la etapa comunista posiblemente tenía poco que ver con la figura concreta, con las ideas concretas y con la vida política y con la ética y con las virtudes y los defectos de José Martí. Pero los estados entonces, para competir con las religiones, estos estados seculares, pues entonces ellos crean un culto a figuras que solamente serán reproducidas como íconos, como estatuas. Y además no solamente pasa en China, en Venezuela, en Cuba, pasa en los Estados Unidos y posiblemente pasa en Francia también, y pasa en Suecia, por ejemplo, con la figura de Gustav Vasa, que es una especie de príncipe rebelde, que es el que desprende Suecia del poder de los daneses, ¿no? Es muy curioso ver cómo pasa esto, cómo se elabora esto, cómo de unos elementos, vamos a decir físicos, con unos caracteres físicos, se va sembrando el culto al Estado, utilizando una figura cuyas ideas originarias no tienen nada que ver con la realidad china actual. Absolutamente, cualquier uno. Pienso, un maoísta en China sería un disidente, un auténtico maoísta. Sin embargo, el Estado se las ingenia para tomar lo que le conviene, el ícono sobre todo, la trascendencia del personaje, el culto al personaje, y mantenerlo, no importa la política económica que se esté siguiendo. Es un fenómeno curiosísimo, pero que no es solamente chino, que es completamente universal, ¿no? Otra cosa que es universal es el robo de teléfonos, pero que en China se da de una manera muy especial. Sí, pero este ladrón, como dicen en España, fue por lana y salió esquilado. Resulta que en China la prensa ha contado que un ladrón gentilmente le envió a su víctima la lista de sus contactos telefónicos después de haberlos copiado a la mano.
en papeles, casi 1000 contactos telefónicos. Pero claro, hay que decir que el señor robado fue el señor Zhou, y se mostró muy persuasivo, porque él no había olvidado el rostro del hombre que lo había acompañado en el taxi cuando su teléfono desapareció. Y Zhou, que tenía todos sus números de teléfono en el iPhone, comenzó a enviarle mensajes al número diciendo: yo sé que fue usted que me robó el teléfono porque usted estaba sentado al lado mío en el taxi. Pero mire bien los contactos míos para que sepa con quién tiene que ver usted, y yo a usted lo voy a encontrar. Es una forma de intimidarlo, ¿eh? Y en realidad el delincuente, aparentemente, cuando vio los teléfonos, resulta que hay mucha gente, dueños de bares, un medio que en China es reputado por estar cercano a la delincuencia, ¿eh? Consecuencia inmediata, unos días después, el delincuente le mandó la tarjeta interna, el SIM del teléfono, y en 11 páginas, escritas a mano, los casi 1000 números que tenía el hombre en la memoria telefónica. Bueno, muy, muy simpática la historia de este ladrón chino, ¿no? Pero más simpática es la historia del sepulturero británico que has guardado para el final de esta... No, espérate, vamos a hablar de Justin Bieber, que por cierto, hubo un tremendo escándalo cuando dio un concierto en Argentina, alguien le tiró una bandera argentina y entonces la barrió pensando que era una camiseta, y parece que sigue dando que hablar Justin Bieber. Cuéntanos de qué pasó con sus pinturas murales en Australia. Sí, resulta que el alcalde de la ciudad de Gold Coast en Australia ha decidido de corregir a Justin Bieber, porque este americano, que él se comporta como un fan terrible, se dedicó a pintar los muros exteriores de un hotel de lujo donde él estaba hospedado, con bombas de spray, etcétera. Para divertirse pintó un gigantesco Pac-Man con personajes estilo dibujos animados. Pero el gesto no le gustó mucho a la policía. Y la policía declaró, el juez declaró, si una persona normal hace esto, aquí en Australia le cuesta entre 80 y 100 horas de servicio comunitario. Y así que él tiene ahora que limpiar todas estas paredes que pintó. Claro, la cadena de el hospedario del hotel de lujo, dije que es uno de los más lujosos del país, dijeron que ellos le habían dado el permiso para que hiciera la pintura, porque este era un chico adorable. Una versión un poco difícil de creer, porque hace poco tiempo él tuvo una serie de problemas ligados a unas historias de un prostíbulo en Río de Janeiro, pero bueno, así que tiene que limpiar las paredes. Bueno, yo pienso que la gente del hotel están pensando con ideas de mercadeo, porque por muy malos que sean los dibujos y muy frescos que sea este chiquito, a mucha gente le interesaría ver cuáles fueron los dibujos de Batman que hizo Justin Bieber, que sigue siendo un chiquillo, ¿no? Y parece que... ¿Tiene 19 años? Sí, bueno, es un chiquillo, mentalmente, ¿no? Evidentemente no todo el mundo entiende de chistes, ¿no? Como lo que pasó con el sepulturero de Gran Bretaña, con el que vamos a cerrar, ¿no? Sí, esto te lo dejé para el último, porque tú sabes que el buen humor es importante, pero no siempre. Y Ray Loxton acaba de aprender que su buen humor no es muy apreciado. Es un sepulturero inglés de 59 años que lo han licenciado a causa de que él tenía un aspecto demasiado feliz en su trabajo. Resulta que el hombre estaba en el cementerio de Shepton Mallet, en el oeste del país. Desde hacía 40 años trabajaba allí, y las pompas fúnebres locales pues decidieron tomar una decisión radical después que lo vieron a él en un periódico, una foto en la que se mostraba sonriente, sin camisa, saludando militarmente mientras estaba cavando una tumba. La foto, según la prensa, no le gustó a la dirección del cementerio.
que dijo que para trabajar en el cementerio hay que tener una actitud solemne. Y Ray Lawson dijo que fue un día de mucho calor, que se había quitado la camisa para poder cavar la tumba, y que no era un saludo militar, sino que se había puesto la mano sobre la ceja, simplemente para evitar que los rayos del sol se le afectaran. Y así se defendió y lo declaró al Daily Mail. Pero desde entonces no hubo arreglo, lo licenciaron. Y ahora los habitantes de la ciudad están aportando su apoyo y están recogiendo firmas para que vuelva a tomar su empleo, porque dicen que es un buen enterrador. Bastante duro es el trabajo del enterrador para que no le permitan, aunque hubiera sido una broma, hacerla. La verdad que me solidarizo desde aquí con ese buen enterrador, con ese buen sepulturero, ¿no? Oye, Feli. Igual que yo. Feli, muchas gracias. Realmente, como siempre, la compilación informativa que nos haces tanto desde París como del mundo está a la altura del gran corresponsal de Cuba Nuestra que ha sido durante años y la lealtad que has mantenido con nuestra publicación. Así que te agradezco mucho y te deseo a ti y a los tuyos que pasen lo que resta, las horas que restan del fin de semana antes de entrar en batalla el lunes, lo mejor posible. Así que muchas gracias por tu aporte. Igualmente para ti, saludos para ti, para Estocolmo y para todos los que nos escuchan. Un abrazo bien grande de París. Como si llevas mi mismo.